En mi caso, como youtuber, que es un youtuber gigante, un youtuber grande, pero ya desde que tienes 100 suscriptores, quizá el que tiene 120 o el que tiene 98, pues ya te conoce, te hace un video y critica a tal y tal persona y con un loquendo diciéndote 5.000 cosas. Me ha llegado Sí, claro. cierto hate de creadores, pero en tu caso, streamer, player, un poco de todo. ¿Qué nos puedes hablar de la toxicidad que existe? Porque soy seguro que debe haber en la comunidad cosplay toxicidad entre colegas, porque a fin de cuentas es un trabajo que podrían ser hasta compañeras de sesión de cosplay, pero bueno, se dedican a veces a la toxicidad. ¿Qué nos puedes hablar de la toxicidad y por qué crees que sea? Ay, güey, sí es un tema muy complicado, porque creo que en absolutamente todos los ámbitos en los que te dediques siempre va a haber toxicidad. Uf. En el cosplay yo siento que sí hay, sobre todo esta parte que te digo que muchas veces las chicas o nuevas o muy viejas, o sea, hablando Tiempo, de tiempo. de Sí, de los que trayectoria, llevan no se me vayan a insultar ahorita ya de que nuevo hater. así. Tengo 40 años, no cosplay, ¿qué me dijiste? Sí. Muchas veces se lo toman como competencia. Te digo, o sea, principalmente ese es el tipo de hate que llegas a recibir, como de que tú haces un cosplay y me ha pasado, ¿no? De que hago cosplay y de que, ay, pero ¿sabías que fulanita lo hizo primero y le quedó bien vergas y no sé qué? Y yo de que sí, güey, Te copias de felicidades, qué bueno. tal. Ajá, o de que, ay, le copiaste no sé qué porque ella lo sacó hace 2 días. Y digo, dude, es un personaje que está de moda, es un personaje que a lo mejor y ahorita van a salir 50 y no pasa nada. O sea, no tienes los derechos del personaje, relájate un chingo. Ni que fueras O sea, todo, Nintendo. ajá, o sea, todo el mundo lo puede hacer. Entonces, siento que muchas veces está esa como competencia invisible entre las cosplayers. O muchas veces se crean estos grupitos así tipo Mean Girls, de que, ay, si te juntas con esta no se lleva con esta, y entonces tienes que estar cuidándote mucho de con quién te juntas y tal. La verdad, yo no me junto con muchas cosplayers, te digo, la única amiga que tengo cosplayer es esta chica que me toma fotos. Entonces, realmente no tengo muchas amigas, porque también me ha pasado que tenía un grupito de amigas que hacían cosplay. Y muchas veces era como de que, ah, vamos a hacer un cosplay grupal y de que, ah, ¿qué cosplay quieren? Y yo de que, no, pues tal. Y era de que, ay, no, pero es que yo soy güerita natural y de que me queda mejor a mí. O cosas así que, o sea, o de que, no, es que yo quiero ser el personaje principal o es que yo no sé qué. O El sea, protagonismo. sí, o sea, muchas veces es el protagonismo en las sesiones sobre todo. Y a mí realmente me vale madre, o sea, yo lo hago de hobby, yo digo, disfruto hacer cosplay. Cuando hago cosplay con más personas, yo la verdad dejo que ellos se maten entre ellos y yo al final escojo el personaje que quede. ¿Por qué? Porque no me gusta crear ese conflicto de que, ah, yo quiero ser tal personaje y estoy ahuevada y nadie me va a bajar de mi macho y ni modo, ¿no? Entonces yo realmente cuando son cosplays grupales sí dejo como que cada quien escoja y yo al final digo, ah, ok, ese personaje sí me queda, lo puedo hacer, está chido, va. Si siento que no me queda, pues simplemente digo, ah, no, pues la neta no No siento me que me quedo. quede muy bien este personaje y no lo voy a hacer y a lo mejor y salgo del grupal o lo que sea, pero no me quedo con ese mal sabor de boca como de que, ay, esta vieja me robó mi personaje o sea, claro que no, o sea, es al final de cuentas es. O sea, te estás disfrazando de monos chinos, o sea, no debería de haber tanto, tanto drama, ¿no? Es que tienes que tomártelo como tú, como que Sí. ya, o sea, es algo que se puede hacer, es bonito a veces hacerse en grupo, de que se dividan, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Te, entiendo. y, y justo así, como en el cosplay, te digo, más que así como que toxicidad, como tal es competencia. Bueno, es una competencia tóxica, sí es tóxico, la verdad. Pero te digo, es más entre ellas, o sea, entre su mente y lo que proyectan. Porque pues al final del día tú puedes estar de que pastando allá con tus cabras en el monte y ni en cuenta de que estás compitiendo con alguien realmente. Alguien te En, odia y tú ni sí, sabes. en, entonces.
Realmente creo que sí falta mucho entender, al menos en el ámbito del cosplay, que no estás compitiendo con nadie.